¿Qué les cuento, amigos? ¿Cómo han estado en primer lugar? Bien. ¿Todo bien? Sí, ¿eh? Lo que está mal, pues ahí lo va uno toreando. Es que me acordé de una anécdota. Y dije, pues la voy a platicar, que quede aquí siquiera archivada. Cuando tenía 18 años, me fui a México. Ya había ido otras veces. A los 9 años estuve allá en la escuela. No estaba ahí por la Ciudadela, República de Bolivia. Una escuela muy pobre. Y yo me fui con mi tía, y mi tía era Popov. Y pues me traía vestido muy fifí. Y los chavalitos de ahí, pues, se veía que eran pobres. Y luego me decían que si yo era rico. Y yo les decía que sí, pues sí. Pues de 9 años. Y me preguntaban que si tenía coche. No, pues sí. Pues puro pinche cuento. Bueno, tenía coche. El viejo de mi tía, ¿verdad? Pero acá mi papá no tenía ni en qué caerse muerto. Pues me vine y luego me fui al seminario y luego me corrieron a la tiznada porque era yo medio ateo. Yo hasta ahora de viejo ya estoy creyendo en Dios, pero antes no creía, nomás seguía. Pues arremedaba a la gente que iban a misa, que rezaban, y pues ahí me juntaba con ellos. Pero yo no tenía muy, muy clara la idea de Dios, como que no me entraba. Ahora sí, ya después, ya con un poco de más inteligencia y más raciocinio, y ya caí en la cuenta de su existencia. Inclusive la acción de él sobre mí, pues a mí me ha ido a toda madre por él. No, no soy rico, pero no me falta nada. Pues el punto es que me fui a México y a los 18 años y me llevé mi bicicleta. Ya ni me acuerdo cómo la embarqué. En aquellos tiempos todo era más fácil. La embarqué en el camión, o sea. Y llegué con mi bicicleta. Y mi tía luego, luego con unos amigos ahí, también muy ricos, los señores Rivera. Pues el señor Rivera, el papá de mi patrón, era el dueño de la Coca-Cola. Ahí pueden checar ustedes. Don Antonio Rivera Venegas era el dueño de la Coca-Cola. Y yo trabajé con su hijo. Un señor, un caballero, el señor Rivera, Ismael Rivera. Un señor admirable. Y me tomó mucho afecto. Pero luego me dio chamba allá en la oficina. Y pues como yo ya sabía escribir en máquina, ya me como auxiliar de contabilidad. Y para todo me usaba. Mandados así, que ve a pagar a la Nacional Financiera el abono. Y ahí me iba yo en el tranvía y a veces en bicicleta desde la Colonia del Valle hasta allá, hasta artículo 123, se da, es ahí donde está la FINSA. En bicicleta, pinche trafical de la fregada ya. Y luego rieles en el suelo, te apendejabas, te metías en un riel, te caías. Pero pues ustedes saben que un muchacho de 18 años en bicicleta, no, ese se va caminando por el borde de una barda y no le temes a nada, y te metes entre los coches y le maniobras, te subes a la banqueta y brincas un pozo. En esa edad todos saben que es uno chingón para la bicicleta.
Pues ahí tiene que un día me mandó a una parte lejos de la colonia del Valle, lejos allá al centro. Y ahí se le encargo, no sé a qué iba. Y ya, me regresé por la misma avenida, creo que la avenida de Universidad. Pero anden que llego a una glorieta y fíjense en el trafical, y en glorieta, y pues ahí toreando coches y la chingada. Y venía así y le di vuelta a toda la glorieta y me regresé por la misma calle. Yo creía que iba derecho y no, no, nomás le había dado la vuelta y me regresé. Y que empiezo a ver los monumentos que ya había pasado, pero ya los veía de espaldas. Cabrón, ese pinche mono ya lo había visto. Pero de espaldas, no, pues seguro acá tienen otro. Y luego más adelante, un edificio que me había llamado la atención, pero ya no estaba de este lado, sino que de este. No, pues empecé a encontrar todo lo que ya había visto. Y se me hace que vengo al revés. Así que yo voy otra vez de nuevo. Me retaché. Y ya, entonces ya agarré la glorieta, pero ya nomás media. Y ya me fui, ya llegué con bien. Pero vieran cómo me acuerdo de eso. Es de las. De las aventuras más felices que recuerdo. Bueno, también recuerdo otra. Cuando llegué a los 9 años, fíjense, llegamos a un edificio ahí en artículo 123, esquina con Bucarel. Yo de acá, de Guadalajara, pues todavía era un pueblo bicicletero, atrasado, ¿verdad? Y mi papá, para calarme, me dice, mira, ya estábamos en un edificio en un tercer piso. Me dice, mira, bajas y nomás das vuelta así, y en la esquina das vuelta y hay una panadería y te traes unos pirotes, unos bolillos, me encargo. Fácil. Y yo bajo el edificio. Pero en lugar de dar vuelta a donde me indicó él, la di para allá, para donde está el Palacio Chino, y ahí está la. No, más bien estaban ahí. Por los periódicos se da el Universal y el Esto y la bola de boxeadores ahí. Y pues le di para allá. Pues anda, vete de pincho ya, panadería. Él me decía que estaba ahí luego, luego unos pasos. Y pues no, y llegué al Paseo de la Reforma. En aquellos tiempos todavía estaba el Caballito ahí frente a la Lotería Nacional. Y pues, ¿por dónde me atravieso? Pues yo me atravesé corriendo al pinche Caballito, toreando los coches y la chingada. Y luego ya llegué allá a Guerrero, ¿da? Ya de ahí para allá, para la colonia de Guerrero. Y pues sí, encontré una panadería. Quería comprar los bigotes. Y pero llegué como a la media hora. Mi papá ya había bajado a buscarme. Dijo, ya valió madre este cabrón aquí en México a los 9 años. Yo llegué muy quitado la pena, pues cumplí el encargo. Aquí está. Estaba el viejo ahí, pálido, con los ojos pelones, creyendo que ya nunca me iba a volver a ver. ¿Cómo le vas a llamar yo al DF? Se me volteaba. A veces las cosas que debían de estar aquí las encontraba acá. Bueno, un desmadre. Me estuve acordando de eso. Qué bonito. Bueno, quisiera contarles más, pero pues. El video, mejor les va su beso.